Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y más. Comencemos con las novedades del día de hoy. Cristian Domínguez se hace publicidad mientras bailarina llora muerte de su madre. El cantante no tiene tino. Cristian Domínguez decide hacerse publicidad en el peor momento, el mismo día que fallece la mamá de su pareja. No conoce qué es la empatía. Tras la noticia de la muerte de la mamá de Pamela Franco, la señora Asunción Vera, el cantante Cristian Domínguez no tuvo mejor idea que hacerse promoción en sus redes sociales. El desatinado gesto ha sido criticado por varios usuarios de las redes sociales, quienes consideran que es insensible con el dolor de su pareja. Cristian Domínguez viene siendo criticado en redes sociales tras publicar videos de su participación en el WhatsApp de JB, horas después de que se hiciera público el fallecimiento de la mamá de su pareja Pamela Franco. La publicación son acompañadas de risas. Si bien es cierto, el programa ya estaba grabado. Lo que le critican los usuarios de redes sociales es que publique este video en un momento bastante duro para la integrante de Alma Bella. Además, en las imágenes se observa que el cantante tiene que responder bromas sobre la camioneta que le regaló a su expareja Isabel Acevedo. El cantante acompaña las publicaciones con emojis que significan burla y risas. Lo recomendable en este caso hubiera sido que el cantante se mantenga lejos de las redes sociales y se dedique a apoyar a Pamela Franco en un momento tan doloroso como lo es la muerte de su mamá. Hay que recordar que no es la primera vez que Cristian Domínguez muestra su poco tacto. Son incontables las veces en las que se ha demostrado una personalidad egoísta e irrespetuosa con sus parejas, como hizo con Vania Bludau, Carla Tarazona e Isabel Acevedo. Las críticas en redes sociales son demoledoras con el cantante. Sin embargo, cabe destacar que Pamela Franco se ha referido en varias oportunidades al apoyo que le brindó Cristian Domínguez con la enfermedad que aquejaba a su madre. Él llegó a mi vida en un momento muy difícil. Llegó para levantarme y día a día me lo demuestra. En realidad nos lo demostramos. Y para mí eso me llena y me hace feliz. Soy feliz y eso es lo que más me importa. Tengo el hombre que quiero porque así lo decidí y vivo mi amor intensamente, aseguró también la cantante. Además, se mostró indiferente a las críticas sobre su relación. No me importan qué digan, si es rápido o por qué, pero sinceramente lo puedo resumir. Yo te amo mucho y no solamente me gusta decirlo, sino que trato de ser mejor persona, mejor mujer, día a día para hacerte feliz, explicó Pamela Franco. Alma Bella se pronuncia. Pamela Franco es muy cercana a sus papás, quienes residen en Chimbote. La noticia la recibió allá, donde se encuentra desde hace una semana. La salud de su mamita era muy delicada, lo que obligaba a la cantante a repartir su tiempo entre Lima y la ciudad portuaria. Recientemente se encontraba realizando una actividad para cubrir los fondos que necesitaban sus padres. La integrante de Alma Bella se encontraba devastada y ha preferido mantener silencio. Al respecto, la agrupación Alma Bella le envió un emotivo mensaje. En el afiche se puede ver el tradicional lazo negro que simboliza la pérdida de un ser querido. El mensaje que se lee es: Alma Bella expresa sus condolencias a nuestra compañera Pamela Franco y su familia por el sensible fallecimiento de su mamá, la señora Asunción Vera. Dios la tenga en su gloria, que en paz descanse. Trascendió que Cristian Domínguez se encuentra con ella en este momento tan difícil. Bueno, queridos amigos y amigas, gracias por ver el video. No olviden de suscribirse, darle like y activar la campanita para más notificaciones. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye bye.